Unidad Ciudadana pretende apartar a Gendarmería del proceso electoral. El frente electoral que lidera la expresidente argentina Cristina Fernández de Kirchner dice que no tienen confianza en esta fuerza y quieren que se haga cargo las Fuerzas Armadas. Además, pidieron auditar el software que se utilizó en las primarias abiertas y también el mismo que se va a utilizar en octubre. De ser negada esta situación, también piden por la renuncia del director de Asuntos Legales del Correo Argentino, Alejandro Tulio. Recibimos muchas denuncias de injerencias indebidas de personal de Gendarmería en los comicios, queriendo imponer, incluso a veces por encima de la autoridad de los presidentes de mesas, reglas de juego que son impropias para la fuerza que solo tiene la misión de custodiar que se desarrolle ordenadamente y sin ningún tipo de incidente el comicio. Hubo infinidad de denuncias en ese sentido. Pero hay un hecho determinante que me parece que la inhibe definitivamente a la Gendarmería para participar de las elecciones de octubre en razón de controlar el comicio y que tiene que ver con la desconfianza o con la falta de confianza que ha generado la cúpula de la Gendarmería a partir de una serie de circunstancias que sin lugar a duda la predispone o la mal predispone a esta fuerza respecto a alguna de las fuerzas políticas que participamos del comicio. Así que vamos a solicitar el apartamiento y vamos a pedir que sea reemplazado por personal de las Fuerzas Armadas.